Buenas y bienvenidos a Ritmo y Cultura. Contenta, ¿verdad?, de estar aquí. Llevaba ya como 2 meses que no estaba aquí porque repetimos el del mes anterior. Soy contenta, ¿verdad?, de estar presente aquí nuevamente con ustedes haciendo Ritmo y Cultura. Porque de verdad es un programa, ¿verdad?, que nosotros tratamos de traer información y tratamos de traer un poquito de sabor muchas veces. Y ¿verdad?, parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Eso me gusta mucho hacer esto. Pero, ¿verdad?, el mes pasado repetimos el Día de la Independencia de Estados Unidos. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que es un poco serio. Bueno, es bastante serio. Yo sé que los últimos programas estuvimos hablando de música, los diferentes tipos de música, y la pasamos muy bien, aprendimos sobre muchos diferentes tipos de música, de dónde vinieron y todo eso. Pero ahora nos vamos a enfocar en algo un poco más serio, y es este tema que se llama la anorexia. Muchas personas sufren de esta enfermedad en Estados Unidos y en nuestros países hispanos. Yo estaba leyendo, ¿verdad?, en cuanto empecé a hacer la búsqueda y empezar a buscar información. Es un problema bastante grande que a veces no lo buscamos, no lo miramos, no nos damos cuenta, específicamente en nosotros, las culturas de nosotros los hispanos. Se nos hace bien difícil entender esta enfermedad porque muchas veces pensamos que es como simplemente un síntoma, es algo que hay, esta persona no quiere comer y ya. Anorexia es una enfermedad y más adelante tengo un video que va a explicar lo que es exactamente, cómo es, pero yo sé que muchas personas cuando escuchan el término anorexia piensan que es que una persona simplemente es que no quiere comer. Ay, no quiere comer porque no quiere comer, ay, no sé, que no quiere comer, se siente que está gorda y no quiere comer. Muchas veces también cuando hablamos de la anorexia, hablamos simplemente de mujeres, que son las mujeres que pasan por este tipo de situación o por esta enfermedad. Pero no, es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona, o sea que también hay varones. Usualmente la anorexia empieza en la adolescencia. Y muchas veces, ¿verdad?, es por efecto de la sociedad, y más en la sociedad que estamos viviendo en estos momentos, en estos días, ¿verdad?, que mucho la música, los artistas, los actores, las actrices, todo eso es muy importante en esta época, ¿verdad?, en estos años, en 2016. Eso es algo muy importante, que es el ser famoso, el verse muy bien. Entonces, esto, ¿verdad?, ataca la situación psicológica de nuestros adolescentes, porque ellos quieren verse y quieren ser como los artistas, ¿verdad? Las personas que están en la televisión, en las películas y todo esto. Pero sí, es una enfermedad que es provocada por el propio enfermo, y es cuestión de tienen temor de aumentar de peso, y lo que quieren es bajar y bajar y bajar, bajar de peso, al punto que bajan de peso demasiado. Empieza a afectarle los órganos, ¿verdad?, diferentes órganos del cuerpo que necesitamos obviamente para vivir. Esta enfermedad es bastante seria. Y yo entiendo, ¿verdad?, que a veces nosotros, es mucho en las culturas de nosotros, de nuestros países, que como que no, usualmente no, nada más nos enfocamos en el área física de las cosas, en las enfermedades, y no pensamos en el área psicológica de muchas enfermedades, y la anorexia es una de estas, que es más psicológico que cualquier cosa. Sí llega al punto de que se vuelve físico, porque, ¿verdad?, cuando la persona no quiere comer, ¿verdad?, y ellos mismos son los que deciden que no quieren comer, ya sea porque tienen temor a aumentar de peso o porque tienen una percepción distorsionada de su cuerpo. Ellos se ven al espejo y piensan que están gordos o que se ven feos.
y ellos mismos son los que deciden no comer, pues entonces empieza a afectar los órganos internos, ¿verdad? Ya sea el corazón también, el corazón, los riñones y todo eso, porque empieza a afectar todo el sistema, ¿verdad? El cuerpo completo. Y pues sí, hay que enfocarse en lo físico, pero primordialmente hay que enfocarse en lo psicológico, porque esa parte, ¿verdad? Que ellos sienten de verdad, ellos se ven gordos, que no se ven bien y quieren verse como las muchachas que están en la televisión o en las revistas, que ustedes, si ustedes se fijan bien, esas personas son huesos nada más y esas personas, casi todas ellas, sí sufren de esta enfermedad y esta es una enfermedad mortal. Si no se atiende, hay diferentes tratamientos que sirven y ayudan para esta enfermedad, pero sí quiero recordar nuevamente que tenemos que enfocarnos que es una enfermedad, no es un síntoma, no es algo que vamos a arreglar, vamos a llevarlo al médico, vamos a llevarlo al hospital y van a arreglar a la persona rapidito en 1 o 2 semanas. Es una enfermedad, que lleva tiempo el tratamiento, es un tratamiento largo, porque nuevamente tenemos que ver la parte psicológica de la persona, ¿verdad? El por qué esto está pasando. Hay muchas causas del por qué la persona cae en esta enfermedad y nuevamente repito, es la persona misma la que se lo provoca, le provoca esta enfermedad, es la persona misma. Muchas veces porque la persona sí está un poco pasada de peso y entonces ya por las cuestiones de la sociedad, entonces quieren bajar de peso a como dé lugar. Y pues no se va a comer porque hay que bajar de peso. So voy a poner un video, I'm going to be showing a video at this time para hablar un poco sobre esto de la anorexia. Debido a que la misma enfermedad va acompañada de la presencia de muchas enfermedades, tanto mentales como físicas. Además de esto, existe también el factor sociológico. Todo esto hace que esta enfermedad sea muy compleja. La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario o trastorno de la conducta alimentaria caracterizada por la inmoderada restricción de alimentos, hábitos alimenticios inadecuados o rituales, la obsesión por tener una figura delgada y un miedo irracional a la ganancia de peso, así como una autopercepción distorsionada del cuerpo. Debido al temor de aumentar de peso, las personas con este trastorno restringen la cantidad de alimentos que consumen. Los pacientes con anorexia nerviosa con frecuencia experimentan mareos, dolores de cabeza, somnolencia y falta de energía. Las personas con anorexia nerviosa a menudo se ven a sí mismas con sobrepeso u obesas, incluso cuando están muy por debajo del peso normal. Frecuentemente la anorexia nerviosa inicia en la adolescencia y es más común entre las adolescentes que entre los hombres adolescentes. En general, los hombres parecen estar más cómodos con su peso y reciben menos presión para ser delgados que las mujeres. La anorexia nerviosa es una condición de salud muy grave con una alta incidencia de comorbilidad. La comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos o enfermedades, además de la enfermedad o trastorno primario. Además, la anorexia nerviosa tiene una alta tasa de mortalidad de entre los trastornos psiquiátricos graves. Los síntomas de una persona con anorexia nerviosa pueden incluir rechazo a mantener un normal índice de masa corporal para la edad, temor por aumentar de peso aunque sea un poco y tomar todas las medidas de precaución para evitar el aumento de peso y el sobrepeso, obsesión con las calorías, grasas y todo contenido de alimentos, preocupación anormal por los alimentos, recetas o la cocina, restricción de alimentos a pesar de estar bajo de peso, rituales de comida como cortar los alimentos en trozos pequeños, negarse a comer alrededor de otros o esconderse o desechar los alimentos. Purgas, uso de laxantes, pastillas para adelgazar o bebidas diuréticas. También autoinducción al vómito. Prácticas frecuentes de ejercicios extenuantes o ejercicios compulsivos.
percepción de sí mismo con sobrepeso a pesar de estar demasiado delgado. Depresión. En varios casos de anorexia nerviosa, la depresión va de la mano. Soledad. Puede evitar amigos y familiares. Inflamación de las articulaciones, distensión abdominal, fatiga, rápidos cambios de humor, ausencia de menstruación, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Y los síntomas continúan. Existe básicamente 4 niveles de anorexia nerviosa: anorexia leve, anorexia moderada, anorexia severa y anorexia extrema. Las causas de la anorexia son múltiples y complejas. El tratamiento de la anorexia tiene como objeto lograr el peso ideal. El tratamiento, dada la diversidad de causas, es múltiple: psicológico, nutricional y farmacológico. Debido a que esta enfermedad es extremadamente compleja, lo mejor es ir donde un buen psiquiatra con mucha experiencia. ¿Qué tal? Bueno, ya lo vieron ahí, ¿verdad? La información de lo que es. Y como vieron en las pequeñas fotos que estaba haciendo el que estaba hablando, ¿verdad? Había una de las fotos de uno de los muñequitos vomitando. Porque muchas veces acompaña lo que le llaman la bulimia a la anorexia. Porque tienen miedo a aumentar de peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tienen hambre y comen, van a querer ellos mismos hacerse vomitar, ¿verdad? Y muchas veces cuando las personas están, ¿verdad?, diagnosticadas ya con anorexia y empiezan quizá un tratamiento ya físico y psicológico, ¿verdad?, que empiezan a darle alguna nutrición o algo, los velan a ver si después que comieron, si rapidito después que comen van al baño. ¿Para qué? Para ver si van a ellos mismos a hacerse, provocarse el vómito, porque es una cosa que va a la mano muchas veces con la anorexia, ¿verdad? Porque como tienen ese miedo de engordar, se quieren ellos mismos provocar el vómito para no engordar. Pero sí, como estaba hablando, era ahí, ¿verdad? Contar las calorías, pero así una cosa excesiva. Porque hay veces, ¿verdad?, que una persona quiere bajar un poco de peso y se pone en una dieta. Mucha gente hace los Weight Watchers y hace ese tipo de cosas y cuenta las calorías simplemente para bajar ciertas libras. Y es algo normal. Pero cuando se vuelve excesivo, que están todo el tiempo contando las calorías, todo el tiempo, como habló él, hay muchas personas que empiezan a pesarse 3 veces, 4 veces al día. Eso no es saludable, quizá una vez, pero eso de todo el tiempo pesándose. Si come algo, va y se pesa. Entonces hay veces que en las casas de nosotros, una de las cosas más importantes es que la anorexia, los primeros que lo notan son la familia. ¿Por qué? Porque las familias son los que están más cerca de la persona. Y vamos a hablar de los adolescentes, ¿verdad? Porque como cuando usted busca en la información, empieza en la adolescencia. Y como habló él en el video, es importante que los padres, ya los tíos, las personas adultas que están cuidando a nuestros adolescentes, estén pendientes de este tipo de comportamientos, ya sea que, ay, no quiero comer, o si le ponen la comida enfrente, coge y se come una parte bien mínima del plato que le dieron, o si come, rapidito se va al baño. Y después dicen, no, que me dio mal de estómago o algo. Hay que estar pendientes porque nuevamente, y vuelvo y digo, hay veces que lo que quieren es hacerse ellos mismos provocar el vómito para sacar lo que se acaban de ingerir. Hay muchas personas que lo notan, la anorexia o bulimia, por medio de un dentista. Porque al provocarse el vómito, le empieza a dañar y a ensuciar los dientes, básicamente de al frente por el vómito. Entonces, hay veces que la anorexia o bulimia es diagnosticada o lo ven por primera vez por medio del dentista. Y yo sé que a veces nosotros mismos, ¿verdad?, en las casas de nosotros decimos ciertas cosas, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta que podemos afectar a alguien. Muchas veces, ay, mira que viste a fulana de tal, mira, yo no la veía hace 2 años y viste que ha aumentado de peso. Esos
esos comentarios a veces los jóvenes los internalizan y entonces, aunque no sea directamente a la persona, sí, indirectamente ellos lo están corriendo y están siendo afectados por el comentario, por los comentarios, que es bien importante nosotros mismos pensar antes de que vamos a hablar, ¿verdad? Porque el estar un poco sobre de peso o tener unas cuantas libras de más no es malo, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos, al decir algunos comentarios por alguna persona o ya sea algún artista, mira, esa Kelly Clarkson, como cada vez cuando ella sale en televisión la critican por todos lados porque que ha aumentado de peso y que para aquí, que para allá. Cuando Cristina Aguilera también aumentó de peso, todo el mundo criticando. El tener unas cuantas libras de más no es malo. Y esa es una cosa que tenemos que nosotros mismos meternos en la cabeza, porque estamos afectando a nuestros jóvenes, a los que van a ser nuestro futuro. Estamos dañándole la parte psicológica a los jóvenes, que con tan solo un comentario que estamos haciendo, ellos piensan que eso es malo, que el aumentar de peso es malo, que no pueden seguir comiendo. So, nosotros mismos tenemos que tratar de, por lo menos en nuestros hogares, si tenemos jóvenes o muchas veces, como estaban hablando ahí, es más famoso, ¿verdad? Vamos a decirlo así, entre las jovencitas. Vamos a tratar de limitar los comentarios que hacemos. Vamos a tratar de, si hay una persona que se come un plato de comida y se lo come completo, no vamos a decirle un comentario, ay, tú te comiste todo eso, ¿cómo es posible? Si eso era demasiado. Porque nuevamente, no todo el mundo recibe toda la información de la misma manera, ¿verdad? Hay personas que son un poco más sensibles que otras. Y entonces ya tenemos el factor social, ¿verdad? Que el factor social, la sociedad, ¿verdad? La televisión, las películas, todo el mundo tiene que ser súper flaquísimo para verse bien, y esa no es la realidad. Cada persona es bella en su forma diferente. No todo el mundo tiene que parecerse un palito, porque entonces, ¿qué es eso? Vamos a estar todos tan enfermos caminando por ahí, pareciendo un palito caminando por ahí. Entonces, sí está el factor social, y si también lo vamos a hacer en la casa, en el hogar, pues entonces tenemos ese problema, que entonces esta enfermedad es bien, bien difícil de tratar, porque no es nada más el lado físico. Como habló el señor en el video, vienen muchas otras partes después que ya la anorexia está presente en la vida de la persona. Existe la depresión, existe la ansiedad, existe esa percepción que no es real de lo que es su cuerpo, ¿verdad? Ellos están mirándose en un espejo y tú ves una persona bella, preciosa, y ellos se ven gordos, se ven feos, pero es por ese mismo, ese aspecto psicológico que ya se lo ha creado la sociedad. Y si estamos haciendo comentarios en la casa, pues entonces se lo creamos nosotros. O sea, tenemos que ser un poco más conscientes a veces cuando estamos en nuestros hogares y en nuestras familias, porque ya, como dije, el aspecto social está. Y yo, ¿verdad? A mí, siempre las personas quieren verse como los artistas, y si tú no te ves como un artista, tú no eres nadie, y eso no es así. La vida realmente no es así. La vida, somos todos iguales, ¿verdad? Somos todos iguales en cuestión de que somos importantes, pero en cuestión de físicamente, no todos nos vamos a parecer igual. Todos vamos a ser bellos en nuestro propio cuerpo. Y es importante, ¿verdad? Ese autoestima que se crea, ¿verdad? Desde pequeños, porque la autoestima de una persona empieza en el hogar. Y cuando está la anorexia presente, ese es el primer factor. La autoestima está completamente por el piso. Y la autoestima es bien importante en el hogar. Tratar de subírsela a nuestros familiares, ya sean jóvenes, sean niños o los propios adultos, porque hay veces que en las parejas
ya sea el hombre que le dice a la mujer, ay, no, tú, ya tú estás poniéndote muy gorda, o la mujer le dice al hombre, ay, ya tú tienes esa panza, estás tomando tanta cerveza. Hay que pensar un poco en estas cosas porque esto afecta de verdad a las personas, afecta a los jóvenes, afecta el estado psicológico de las personas. Fíjate, cuando yo estaba haciendo la búsqueda de esta enfermedad, encontré un video musical que es en inglés, pero tiene palabras en español sobre la anorexia. So voy a mostrarle ahora el video. I have another video to show at this point. ¿Verdad? Ese video demostró, ¿verdad?, cómo le dan la comida a la persona y va y la tira. Vieron la persona que estaba en el baño haciéndose vomitar. Pero es importante saber, ¿verdad?, que la persona casi siempre está sola en esta enfermedad cuando comienza. Y
ellos sufren solos, están haciendo las cosas solos. Quiero recordarles que, por favor, si necesitan ayuda, tengo un número aquí de teléfono, es el 1-800-931-2237. Pueden llamar a ese número para buscar más información, 1-800-931-2237. Y es una enfermedad, ¿verdad? Vamos a empezar de la casa a tratar de evitarla. Hasta la próxima, cuídense y nos vemos pronto.